Rico. 7:30 minutos en el sol de la mañana. Antes de continuar con los comentarios, ya están aquí a nivel y Oli, vamos a hacer contacto. Hay un señor que ha sido, en medio de todas las cosas que se están diciendo de David Ortiz, que ha sido vinculado a este caso y que se pone como uno de los responsables, digamos, de haber contactado. Se dicen una serie de cosas. El señor Joel Galván, lo tenemos en la línea telefónica, él está en Estados Unidos y va a conversar con nosotros aquí en el sol de la mañana. Buenos días, señor Joel, ¿cómo está usted? Buenos días, señor. ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Joel, usted ha sido vinculado en las redes de manera no propiamente formal, pero se dice que de alguna manera usted tiene alguna conexión con las personas que fueron responsables del atentado a David Ortiz. ¿Qué usted tiene que decirnos frente a eso? Sí, hermano. Frente a esa situación, yo hice un post ayer de un video para un reportero en el cual estaba exigiendo que me desvinculen de este tipo de casos porque no tengo ningún tipo de relación con ninguna de estas personas, ni conozco ni a la joven ni a nadie de lo involucrado. Sí conozco a David Ortiz porque es una figura pública y una persona que hasta en lugares donde he estado lo he visto y he tenido el placer de saludarlo. Es una persona muy respetada y querida, la cual yo admiro mucho desde joven porque también jugué béisbol. Y es lamentable que me vea involucrado en este hecho por el simple hecho de que... digamos que se te mencione, no sé. Perdóname, digamos sí. Que se te mencione en el hecho, porque que te vea involucrado sí, ya es un asunto que será el resultado de una investigación. No. Correcto, correcto. Hasta ahora mismo tengo desconocimiento de que vía judicial haya estado involucrado en este caso, pero sí a nivel de redes, que veo un asunto muy feo porque nuestro país todavía no ha tomado carta en ese tipo de asuntos donde cualquiera puede tratar de empañar la imagen de una persona. Joel. Yo soy un joven empresario, igual me dedico al comercio. Correcto. ¿Empresario en qué sentido? ¿En qué rama? ¿De dónde eres aquí en Santo Domingo? ¿Por qué estás en Estados Unidos en este momento? Yo me dedico al comercio de vehículos. Estoy en Estados Unidos por asuntos personales. Soy de Constanza y vivo en Santo Domingo. ¿Asunto de vehículos quiere decir tú? Dealer. ¿Tú eres un dealer? Un dealer. Sí. Joel, ¿y por qué te animas a responder a través de este podcast? A responder versiones, rumores de las redes, porque que sepamos, y ya tú lo has dicho, no hay una vinculación, no hay un llamado de la autoridad competente, sino que te has animado a responder rumores de redes. ¿Y de dónde entiendes que surge esa vinculación si, como dices, eres, por el contrario, un admirador de Ortiz y no tienes vínculo con la chica que se dice se llama Yaribel? Bueno, en realidad no sé de dónde sacaron ese tipo de información, pero al ser difundida en varios medios, mi familia, al igual que yo, me siento preocupado porque estamos hablando de una persona que es un ícono mundial y puedo decir que mi familia y yo nos sentimos bajo amenaza porque, o sea, David Ortiz es una persona muy querida y cualquiera puede tomar acciones en contra de una persona inocente que no tiene nada que ver con este tipo de casos. Oli. Usted dice que usted no conoce a la joven, que no tiene vínculo con ella. Dentro de las publicaciones de las redes se planteó incluso que usted tenía una relación, había tenido una relación formal con ella. ¿No la ha visto antes? ¿No ha compartido con ella? No, no conozco a esa persona, nunca he compartido con ella. No tengo ningún tipo de vínculo. Yo soy una persona que tengo mi relación formal desde hace muchos años. ¿Tú eres casado? No, tengo mi pareja, soy comprometido. ¿Tienes hijos? No. ¿Te llamaron las autoridades, llamaron a tu casa, llamaron a tu familia luego de haber salido esta foto en las redes y de haber salido la imagen tuya, que es normal que te preocupara? Es decir, cualquiera, si nos ponemos en tu lógica,
que aparezca la imagen de uno comprometida en un acto como este, creo que puede ser un elemento de perturbación para la familia. ¿Te llamaron? Claro, claro, claro. ¿Las autoridades o tus familiares? No, mis familiares, pero la justicia, las autoridades, no han tratado de hacer contacto conmigo ni con mi familia, pero es perturbador para todos porque sea un asunto que las redes, el poder de las redes es inmenso. Claro. Joel, una pregunta. Ni tú, ni nadie vinculado a ti, o sea, sea un primo, un amigo, o alguien que hace negocio contigo, o sea, alguien cercano a ti o tú, ¿no ha tenido ningún enfrentamiento, discusión o alguna situación con alguien de David Ortiz o con él de manera particular? No. Ni con las personas que estaban con él en el momento. Por ejemplo, el señor, ¿tú conoces a alguno de los que estaban con él compartiendo en el lugar en ese momento, que son también figuras públicas? Bueno, según vi en los videos y las cosas que ruedan, vi a Joel López, que es una persona conocida también porque de los medios. Okay. Vi a Secreto, creo que vi a Juan Francisco en un video, pero son personas que todos lo conocemos. Todo el mundo lo conoce. Okay, ¿qué tiempo tienes ahora mismo en Nueva York? Ese es un detalle que, o sea, no estoy supuesto a parar. Pero ya, o sea, llevo tiempo aquí. Okay. O sea, cuando ocurrió el hecho, estabas allá. Claro, claro. Y me excusas quizás por la insistencia en la pregunta, porque a una indudablemente le llama la atención, sin que si tú eres amigo o no de una persona vinculada al caso, eso evidentemente no habla de si eres culpable y tampoco de si eres inocente. Pero a una le llama la atención de cómo te vinculan, de cómo rápidamente tu foto fue editada y unida a las personas protagonistas, ¿verdad?, de esta historia. Y uno se dice, ¿por qué tú, Joel Galván, de Constanza, empresario, y no Pedro, Juan o Isiano de aquel lugar? ¿Qué entiendes realmente que hay detrás de todo esto? De casi 10 millones de dominicanos o de 10 millones de dominicanos que somos, rápidamente sale tu nombre. ¿A qué lo atribuyes? Eso lo desconozco totalmente. Me sentí muy sorprendido cuando me llegó esa noticia, que me llamaron desde República Dominicana, venía manejando desde un estado a otro, y me sorprendí mucho cuando recibí eso. Dije, déjame llegar a la casa para ver qué es lo que está pasando. Okay. Pero ¿tienes conflicto tú con nadie? ¿Dejaste un pleito con alguien? ¿Tienes algún conflicto comercial con alguien que pudiera utilizarlo para hacerle daño a tu persona? No tengo ningún tipo de inconveniente con nadie. Soy una persona de familia muy humilde y trabajadora. Perfecto. Y hasta el momento no. Finalmente, Joel, ¿tú estás dispuesto cuando vengas al país o si las autoridades te requieren a venir al país para dar las informaciones que ellos necesitan, ser parte de esta investigación? ¿No tienes ningún inconveniente con eso? Claro, claro. Yo creo en las autoridades de mi país y me siento confiable en cualquier tipo de requerimiento que me hagan, yo estoy a la disposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Joel Galván, es la persona que en las redes, sobre todo, está siendo de alguna manera vinculado a eso. La clara, gracias, Joel, por hablar a través del Sol de la Mañana, y esperamos que estas cosas se aclaren para bien tuyo, del país y de esta situación. Gracias. Joel, ¿estás en línea? Sí. Discúlpame, sí. Aunque Eury ya te despidió, una última pregunta. Esto es redes, no está tan regulada, pero si te animas a iniciar una acción judicial, es muy posible que las autoridades, si te animas a iniciarla, están compelidas a dar con el origen de quién ha puesto a correr esta versión. Así es. ¿Estarías dispuesto a iniciar ese proceso? Ya eso se va a tomar medida a su tiempo, sobre todo eso. Perfecto. Pero sí. Sí. Bueno, gracias, Joel. Gracias, muy amable.
Bueno, conversamos con Joel Galván, la persona que, ¿verdad?, en las redes sobre todo estaba... Es el nombre siendo... de la imagen, porque la imagen, sí. Circuló la imagen. Circuló la imagen, no se dejó quién era, pero evidentemente... Incluso el nombre de la muchacha tampoco, ahora lo estoy manejando. Sí, así es. Bueno, continuamos entonces con el Sol de la Mañana, vamos a seguir con el cambio y venimos entonces con los comentarios de Oli y de Anibelca. Cambio y fuera más.